Nuevo yacimiento de petróleo debe beneficiar a Tabasco, PAN. El gobierno entrante deberá transparentar los recursos y concretar las obras sociales que deriven de las aportaciones de Pemex. Villahermosa, Tabasco, 26 de noviembre de 2012. El nuevo yacimiento de petróleo descubierto en Acajuca y que fue dado a conocer por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, deberá traer mayores beneficios para Tabasco, y será labor del gobierno entrante establecer buenas relaciones con la federación para transparentar los recursos y concretar las obras sociales. Así lo consideró el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, PAN, Jorge Luis Ábalos Ramón. Precisó que las aportaciones de petróleos mexicanos, Pemex, se deben invertir a favor de los ciudadanos, pues Tabasco es una potencia petrolera desde hace muchos años, pero esta situación no se ha reflejado en mejores condiciones de vida para la gente, en mejores servicios públicos y sociales. Recordó que por muchos años el monopolio que gobernó a Tabasco por más de 80 años, no fue capaz de equilibrar la potencia petrolera con el desarrollo de la entidad, y ejemplo de ello es el complicado panorama en el que el actual gobierno de Andrés Granier Melo está dejando al Estado, con índices preocupantes y poco claros de deuda pública, con indicadores de pobreza y de falta de desarrollo en varios rubros, tanto en lo económico como en lo social. Así también, insistió en que el gobierno electo de Arturo Núñez Jiménez deberá establecer una buena relación con el gobierno federal y la paraestatal, para que puedan bajar los recursos a través de Pemex, y agregó que sabemos que la paraestatal otorga obras a los municipios en donde concentra sus actividades, y da recursos también al gobierno del Estado. Lo que ha pasado es que no se transparentan. Lo que hay que hacer es ver que el pueblo de Tabasco realmente se beneficia con los recursos petroleros. Ese es el tema que tenemos que defender todos los partidos políticos, abonar a una buena relación y que bajen los recursos, los proyectos y las obras sociales, indicó. Al ser cuestionado respecto si Pemex le queda a deber a Tabasco, Ábalos Ramón señaló que por parte del gobierno actual no hay cuentas claras como para poder emitir un balance, desconocemos esa parte. Sabemos que se mandan recursos a Tabasco a través de Pemex, pero no sabemos los montos, en dónde se invierten, cuáles son las obras. Hay mucho hermetismo en esa parte. Muchas veces decimos que Pemex no le da nada a Tabasco, pero lo que pasa en realidad es que no se ha comunicado lo que en realidad se está aportando.